Pues muy bienvenidos una semana más a Mayormente Alegría de Vivir. Esta semanita nos hemos venido a San Pedro Alcántara, concretamente en el centro San Pedro 2. Aquí hay actividades y muchas. De hecho, hace muy poquito se nos han ido de viaje, pero bueno, se lo voy a contar luego. Ya saben que nos gusta hacer un repasito de algunas actividades en otros centros. Pues desde San Pedro nos vamos a ir hasta Las Chapas, porque hace muy poquito hemos estado en una de las clases de Tai Chi. Thank you.
Bueno, bueno, acaba de terminar la clase que no se ha querido yo interrumpir. Fátima, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es la segunda clase, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy bien, encantada de estar con ellas, avanzan muy bien y aquí salimos relajaditas. Fenomenal. Relajadas, pero hay que decir que el tai chi es un ejercicio que viene muy bien para el cuerpo a estas edades, muscular. ¿Cuáles son los beneficios del tai chi para ellos? Bueno, en general es un ejercicio bastante completo, porque trabajamos las articulaciones, elasticidad, órganos internos, todo, articulaciones, como ya bien he dicho, o sea, todo va bien. La respiración también relaja mucho, o sea, que es muy completo. La pregunta, ¿se suda? Sí, pese a que parece que no, pero ya me han dicho que sí se suda, porque se van moviendo cosas que hay dentro retenidas. Son ejercicios lentos, vamos empujando y sacando cosas afuera también. Claro, muchas veces piensas, las ves tan relajadas y haciendo unos movimientos tan lentos que parece que no, pero se tensiona la musculación. Sí, también, y se trabaja internamente. Hay cosas que no se ven, pero estamos trabajando todo por dentro. Todo, órganos internos, también tendones, músculos, es que es todo. Muy completo. Es muy completo. ¿Y no hay lesiones? Si se hace bien y bien llevado. A mí me gusta corregir muchísimo, ver la postura, que no se hagan daño en las lumbares ni en la rodilla, lo típico. No, se corrige muy bien, aparte son suaves, las personas no tienen que forzar. Claro, con lo cual es adecuado, es muy adecuado. Muy adecuado, a todas las edades. Perfecto, pues nada, Fátima, muchas gracias. Igualmente, gracias. Nada, esta es la clase de tai chi, ya saben que tai chi, este taller está en diferentes centros. Esta semana hemos estado en Las Chapas, pero seguiremos viendo tai chi, cómo van evolucionando los alumnos. Sí, lo pasan estupendamente bien. Y una de las actividades que más les gusta a nuestros mayores es irse de viaje. Nuestros amigos de Los Paisajes hace muy poquito han hecho un viaje maravilloso. No es la primera vez que lo hacen, porque se enamoraron cuando fueron a Mollina. Ya saben que hay una especie de museo-exposición con imágenes preciosas y maravillosas de los belenes, ya que se acerca las Navidades. Vamos a ver, a través de fotografías que nos han mandado los usuarios de Los Paisajes, cómo fue ese viaje a Mollina. Thank you.
Y como nos gusta mucho viajar y gracias a los usuarios, en este caso de San Pedro II, hemos podido echar un vistazo y disfrutar de este viaje que han hecho nuestros usuarios de San Pedro II a Almuñécar. Vamos a verlo, qué tal lo pasaron. Aquí llevan su pollo que hacemos aquí a la brasa con leña de olivo y un pinchito moruno que hacemos en esta parrilla de aquí. ¡Ay, qué buena pinta! O sea, que es todo así, barbacoa así a la... Esto vamos, lleva 60 años esta barbacoa, vamos. Esto, la tecnología no le ha hecho mucha falta, pero... ¿Y todo lo que tenéis plantado que son chirimoyas? Tenemos de todo un poco, tenemos níspero, aquí tenemos variedad de aguacate, que son las cosas que hay aquí arriba, aquí tiene un chirimoyo detrás, y tenemos frutales un poco de todo tipo, pero aquí lo que más se estila es aguacate y chirimoya. ¿Qué es todo esto que vemos aquí, estas plantaciones, sí, no? Sí, todo ese valle es de chirimoya. Qué bien. Y el mango también últimamente también le están dando bastante al mango, como se da muy bien aquí. Qué bien huele. Pues muchas gracias. Nada.
pues aprovechamos nuestra visita aquí en este centro de San Pedro II, en esta calle estupenda, calle peatonal, y donde está todo el mundo aquí ya tomando su desayuno. Bueno, a esta hora precisamente están con el taller de memoria. Vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué tal hacen sus deberes. Acompáñenme. El primer ejercicio que tenga que hacer en casa, ¿no? El primero que es de unas cuentas. En unas cuentas que hay que coincidir cuál es el resultado, la operación es que coincida con su resultado. ¿Vale? Voy diciendo uno por uno. Se marca el que está acertado. Se marca el que está bien. Se marca la que está correcta. ¿Ok? Vale, bueno, veo que alguno. Conchi, ¿vale que está usted la primera? Diga usted la primera. El primer recuadro. Diga, para ahorrar tiempo, mira, para ahorrar tiempo vamos a decir las correctas. La correcta. ¿Vale? 10 más 3, 3. A ver, ¿estamos todos? Es que veo que está aquí en otro, en el ejercicio que da. ¿Cuáles son las correctas? Las correctas. 10 más 13. Luego, la siguiente explicación es, y debemos ahora averiguar cuáles son las que son correctas. Que como yo no entiendo tu cuenta, pues yo no sé cuál es la correcta. Pues perfecto, pero si aquí usted lo tiene marcado, lo que usted cree, vale. Vamos a empezar. 50 por 2 es 100, ¿es correcto? Sí. 50, 50, 50 por 2, sí. Da 32, da 32. 13 por 3, 39. Es... ¿Vale? ¿Eh? ¿Ok? Muy bien. Este es el taller de memoria aquí en San Pedro II. Están ahí trabajando como en el colegio, se lo están pasando muy bien. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Lima, que es el monitor de este taller. Bueno, ahí dando una explicación. Eduardo. 90 entre 10, 9, correcto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo, acércate aquí un poquito. Buenos días. Bueno, aquí en plena clase con los niños. Vamos, la diferencia entre los mayores y los niños son bastante abismal, ¿no? Bueno, yo siempre digo que la diferencia entre un niño y un adulto en el juego es el precio de los juguetes. Lo demás no varía. ¿El precio de los juguetes? Me imagino que sí, vamos. Y ahora que está con el pena de la crisis y eso... Creo que muy complicado. Bueno, cuéntanos un poco, tú vas por diferentes centros, este año tú llevas este... Yo llevo diferentes talleres de memoria. Oye, ¿por qué recomendamos a nuestros mayores que se apunten a este tipo de talleres? Recomiendo porque es un lugar donde pues interactúa mucha gente pues esto con narrando, ¿no? Muchos cuentos, ¿no? Narrando la memoria de la infancia, ¿no? Nos ayuda a llevarnos a la infancia, ¿no? Que eso a los mayores pues le pueden llevarle pues bastante nostalgia, claro. Y mucho recuerdo, ¿no? Maravilloso. Es algo muy bonito, pero es verdad, Eduardo, que los mayores se acuerdan más de las cosas de cuando eran pequeños mucho, sí, y sí. Sin embargo tienen a lo mejor problemas de memoria de lo que hicieron ayer. De lo que mi madre... ¿Hay ejercicios para mejorar la memoria? Ejercicio de memoria inmediata sí hay bastante, sí. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que ya de tanta repetición y tanto, pues como que volvamos... Tendemos a volver mucho tiempo atrás, sí, ¿no? Eso sí. Veo que también en este taller tienes tú que ir ajustando un poco también en cuanto a la dificultad de los ejercicios, ¿no? Todos están al mismo nivel. Efectivamente, bueno, mucha gente, sobre todo de San Pedro, ¿no? Bueno, sobre todo a cierta gente que ahora todavía necesita mejorar su escritura, pues sí que tengo que bajarle el nivel de la dificultad, porque a veces, ay, de estas dos palabras... Tengo que hacer una frase, ¿no? Pues les cuestan, digo, bueno, pues ya a veces, bueno, venga, no pasa nada. Vamos a poner una definición que se ajuste a su palabra. Por ejemplo, peluquero, ¿no? Por ejemplo, el que pela, ¿no? El peluquero, ¿no? O cosas así. Sí, algunos trucos de mnemotecnia para que lo vayan. De mnemotecnia, sí, efectivamente, para que le retengan. Próximo, sí. Oye, estoy viendo por ahí, algunos se está copiando, ¿eh? Hay muchos, bueno, más bien copiándose, no, se ayudan. También se ayudan mutuamente, sí. Bueno, pues nada, te dejamos con este taller, que están ahí ellos haciendo sus cosas, que luego te toca corregirles. Me toca corregirles, vamos, y bastante. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.
Nada, dejamos en este taller a nuestros mayores que están haciendo los deberes. Dice que bueno, el profesor dice, no se copian, se ayudan. Eso me lo tenía que haber dicho a mi profe en su día. Bueno, dejamos con el taller de memoria. Ha sido un repaso estupendo para este programa. Nos vamos a publicidad y a vueltas yo les recomiendo que se queden porque vamos a conocer a una mujer que ha cumplido en este agosto de 2022 92 años. Es una maravilla estar con ella y nosotros vamos a compartir un ratito. Así que después de publicidad se la presento. Bueno, pues después de publicidad, yo ya les he dicho, les recomiendo que se queden porque hemos puesto aquí una mesita aquí en este centro de San Pedro II, que por cierto, ya el Belén está a punto, me ha dicho el presidente, Cristina, dilo, no está terminado, todavía le faltan algunos detallitos, pero bueno, nos hemos venido a este rinconcito para hablar con nuestra invitada. Bueno, ella es una mujer muy joven, de espíritu muy joven, me dice, yo estoy un poco estropeada. Ella se llama Francisca García Moreno. Francisca, que todo el mundo te llama Paca, de toda la vida. ¿Cómo estás, Paca? Bien. ¿De salud? Pues muy bien. ¿De dinero? Bueno, no me ha faltado tampoco. Bueno, por eso te digo que... Tengo que... mi Paquita, que aunque es muy chica, pero yo me las apaño bien. Te apañas bien, ¿no? Y luego si me falta algo, ahí tengo mis hijos también que puedo contar con ellos. Eso. ¿Y alguna vez tus hijos han contado contigo también? ¿Alguna vez te ha tocado tú ayudarles también a ellos, no? También. Muy bien. Hay que estar para uno y para otro. Sí, señora. Bueno, una gran familia, la de Paca, doña Paca, que nació el 7 de agosto, en pleno verano, de 1930. Exactamente. Has cumplido este año 92 años. No. ¿Quién te iba a decir a ti cuando tú eras jovencita que tú ibas a vivir más de 90? ¿Tú eso lo has pensado alguna vez? ¿Cómo tampoco puedo deciros que voy a vivir? Claro, pero tú te encuentras bien. Porque yo me encuentro bien. Yo, gracias a Dios, no tengo ahora mismo ninguna dolencia. No tengo nada, a mí no me duele nada. Mis hijos están nada más que pendientes de mí. Pero tú te encuentras estupendamente. Me tienen puesto mi mujer para dormir, para que no duerma sola. Sí. Me tienen puesto mi mujer para que me haga las tareas porque yo ya no puedo hacer nada. Sí, pero alguna lavadora sí que pones. Bueno, lavadora, quita tiesto del medio, todavía sirvo para algo, sí, pero... Sí. No, pero que tú, que aunque tienes una persona en casa que te ayuda en casa, tú sigues llevando las riendas de tu casa. Bueno, pero me entiendo un poquillo, hombre, porque claro, como está ella, pues me hago una floja. Te hace un poquillo la floja, bueno. Pero Paca, tú has trabajado mucho toda la vida. Sí. Tú tienes una vida bonita, de lucha, pero por eso digo que ahora te toca también relajar, como dices tú, hacerte la floja un poquito, tampoco está mal. Paca, ¿tú dónde naciste? En Arriate. En Arriate. Bueno, yo no te puedo decir feo, si nací en Arriate. Pero en el campo no, yo creo que nací en Arriate. En Arriate. Sí. ¿Y tus padres de dónde? Mis padres eran de Arriate los dos. Y mis abuelos de Arriate. O sea, y mi bisabuelo creo que también de Arriate. O sea que nosotros somos de Arriate de lejos. De toda la vida, de toda la vida. ¿Tu padre, cómo se llamaba tu padre? Salvador García García. ¿Y tu madre? Isabel Moreno Álvarez. Ellos trabajaban, vivían en Arriate, vivieron toda la vida. Bueno, ellos estuvieron viviendo. Yo me contaba a mi madre que cuando ella se casó, mi abuelo estaba trabajando en el campo y tenía una casa en el campo y entonces se casaron ellos y se fueron allí. Ajá. Y ya de ahí, ya, hasta que ya hicieron su vida, ya yo eso no... En Arriate, pero tu padre trabajaba en el campo. Sí. ¿Y cuántos hijos tuvo tu madre? El mismo que yo, 7. 7 hijos. Madre mía, tú de los 7 hermanos, ¿qué número haces tú? La primera. La mayor. No, la segunda, porque el primero se murió. ¿El mayor, el hermano mayor? Sí, el hermano del mayor no lo conocí yo porque se murió y detrás nací yo después de que se había muerto. O sea, que tú eres la segunda de 7... De 7 hermanos. Y tú cuando eras niña, ¿tú qué recuerdas de tu infancia?
pues muy bien. ¿Se vivía en el pueblo a gusto? En aquellos entonces, cuando yo más chica, vivíamos en el campo. Mi padre tenía unas tierras alquiladas. Sí, él las trabajaba. Y vivíamos en el campo. Pero cuando zartó la guerra, que zartó en el 30, sí, en el 30, 36. En el 36. ¿Tenías tú 6 añitos? Yo tenía 6 años y ya nos vinimos a Riate. Y ya. O sea, que tú pasaste la guerra en Arriate. Sí. ¿Tú recuerdas aquella época? Porque, claro, hombre, fue una guerra muy dura. Es mejor no recordarla. Tus padres, imagino que también sufrieron mucho, ¿no? Porque allí era una guerra entre hermanos, entre vecinos. Ahí está. Fue muy difícil, ¿no? Fue una guerra que eso, aunque yo era pequeña, porque claro, con 6 años no puedo recordar tampoco, pero yo me acuerdo cuando venían los aeroplanos por arriba, que estábamos jugando, nosotros teníamos allí una plazoleta en el campo, a la salida de Arriate, y nos íbamos los zagales a jugar, y nos teníamos que meter en unas cuevas que había porque los aeroplanos venían. Temiendo a las bombas y todas esas cosas. Recuerdo cuando volaban, por eso, cuando llegaban gente extraña, cuando muchas cosas, pero claro. Claro, con 6 añitos que estalla la guerra, termina la guerra en el 39, tú ya tenías 9 años, y luego algo que no hay que olvidar, la posguerra. Ahí que había. Fue más mala. Porque había mucha hambre, mucha gente. Fue más mala. Pero tu padre trabajaba en el campo, hombre, de comer tampoco creo ya que faltara, ¿no? Mis padres se quedaron aquí, ya ellos no tenían una casita aquí. Sí. Y se quedaron, nos quedamos en la casa y ya mi padre trabajaba en el campo. ¿Qué digo? Que de comer no faltaba, porque. No, porque mi padre tenía la madrina de boda de mi madre, sí, que éramos familia, eran ellos familia, y tenía una huerta, y entonces mi padre se colocó con ella, y entonces ya, pues claro, lo que pasa es que mi padre cayó malo, muy joven, y se murió muy joven. Muy joven, con 40 y pocos años, ¿no? Unos 50 años 50 tendría. Años. Madre mía, en aquella época tan difícil. Pero bueno, fíjate que yo he conocido personas de tu edad, Paca, que decía que como en aquella época casi todos trabajaban en el campo, dice, de comer a lo mejor nos faltaba, pero zapatos no había. Zapatos los hacía yo. ¿Hacías tú los zapatos? No, zapatos no, alpargatas. Alpargatas. Las suelas de la alpargata, que entonces ahora ya no se sabe ni lo que es. Sí. Pues yo les hacía la tela y las cosía con una aguja que yo hacía de las sombrillas. Sí. Y les hacía la sombrilla y con guita. Con guita, claro. Hacía, y luego las volvía al otro lado y me las ponía. Para ti y para tus hermanos, a lo mejor. Mi hermano y mi madre que las hacía también. También, fíjate. A mi hermano. Bueno, viviste ya la adolescencia, bueno, llega el momento en que conoces a tu marido. ¿Tu marido cómo se llamaba? Miguel Medinilla Marín. Miguel Medinilla, bueno, el nombre Medinilla, que además lo conoce mucho aquí en San Pedro, pero una familia muy querida. ¿Tú conoces a tu marido? ¿Tu marido de dónde era? De aquí, de Arriate. De Arriate también. ¿Tú te acuerdas cómo le conociste? No me acuerdo bien, porque como entonces nos hacíamos pandillas de, que se le decía pandilla de gente nueva, vamos, íbamos los varones, las hembras. No era como ahora, que es diferente. Pues nos juntábamos, nos íbamos a los bailes. Al baile de los pueblos, claro. Baile La Petra, que le decíamos allí, porque la mujer se llamaba Petra. El baile La Petra. Es que tú tenías 16 años cuando conoces a Miguel. 17 tendría, más no tenía cuando lo conocí. Bueno, conocerlo lo conocía del pueblo. Claro, pero él ya cuando él te echó así un poquillo el ojo, te estuvo cortejando. Hombre. ¿Y estuvisteis de novios? 7 años. 7 años de novios. Madre mía. Que me decía antes Paca, que me ha hecho mucha gracia, dice Cristina, que 7 años de novio, pero nunca nos dejaban solos. Siempre. Iban las madres, iban las vecinas, o sea, las vecinas, las madres de las muchachas. Nunca nos íbamos solas, íbamos en pandilla. Claro, siempre para que no, porque no quedara solo, que en aquella época, en aquella hija época mía, no era todo pecado, madre. Pasaba de todo, como en todas partes. Como en todas partes, pero aquella pecado. Pero a la que le pasaba era porque tenía que pasarle, pero no era por falta de vigilancia. Claro. Bueno, te casaste en Arriate. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo le he pedido a Paca, le he pedido algunas fotos de la boda, que a mí las fotos de boda me encantan, y además cuanto más antiguas, más bonitas, y me dice, Cristina, yo es que no me hice fotos. No. ¿Cómo era tu vestido? No me hice negro, porque estaba mi padre recién muerto.
Entonces los lutos no eran como los de ahora, eran claro, muy severos. Sí, era muy severo. O sea, te casaste de negro. Y me casé de negro con un vestido normal. Fuimos los más precisos. No hubo tampoco mucho convite. Los precisos, su cafelito por la mañana y ya está. Y, porque, o sea, que te casaste por la mañana. Sí, sobre las 8 por ahí. Madre mía, a las 8 de la mañana. Tempranito. Igualito que ahora, Paca. Que ahora montamos una fiesta que no veas, ¿no? Pero bueno, te casas entonces con... casi eso era lo que había. Claro. Bueno, te casas con Miguel después de 7 años de novios y os quedáis a vivir allí. Tú antes me lo has dicho, Paca, tu madre tuvo 7 hijos y tú te has tenido también 7 hijos. Primero nació Remedios. Sí. Fue tu primera hija que nació en Arriate. En Arriate. ¿Tú te acuerdas cuando la tuviste en casa? Ya, claro, la tuve lo de mi madre, porque yo me quedé a vivir con mi madre. Como mi madre ya, mi padre no estaba, claro, pues ya mi madre me dejó una habitación. Te quedaste allá a vivir, y ¿no? Y ya me quedé con ella, pues mi madre ya tenía también, mi hermano el más pequeño, lo tenía con 4 o 5 añitos que se quedó sin mi padre. Sí, claro. Y entonces pues ya yo estuve una temporada claro. con ella. Bueno, imagino que cuando tu madre se quedó viuda, los hijos... ayudaba y claro, arrimaba y cada hombre, uno esto, cada uno lo que podía ayudar a tu madre, ¿no? Que claro. se quedó muy joven viuda también, sí. ¿no? Bueno, después de Remedio nace Isabel. Después nace Isabel. También en Arriate. Sí. ¿Tú has dado a luz alguna vez en un hospital o siempre has dado a luz en casa? Pues sí, porque la que se murió con 3 meses sí. venía de pie. Fíjate. Entonces ya el parto en la casa era peligroso. Era peligroso y entonces me llevaron al hospital de Ronda. Al hospital de Ronda. Hablamos de Paquita. De Paquita. Paquita que murió con 3 meses. Con 6 años. La Paquita con 6 años. Con 6 años. Sí. Madre mía. Era tú. Claro, perder una hija con una niña tan pequeña. Pero de la que te estoy diciendo que nació de pie, ahora no me acuerdo yo seguro. Era la Ana Mari. Ana Mari. Ana Mari. Ana Mari. Sí, porque Ana vamos Mari. Por orden. Remedios, Isabel. La Paquita nació bien. Nació bien. O sea, bien. Todas bien. Nacieron todas los de mi madre. Sí. Porque la casa, ya te digo, yo estaba... Luego ya después me fui a vivir, alquilamos una casa. Sí. Y ya nos fuimos a vivir aparte, pero ya tenía las tres. Ya tenías a Remedios, a Isabel y a Paquita. Ya las tenía todas. Muy bien. Después nace Miguel. Después de la Paquita, nace Miguel. Nace Miguel, también bien. Después nació Salvador, tu hijo Salvador. El Miguel nació en la casa que alquilamos. Sí. Y después de seguida dieron unas casas adoptadas. Sí. Allí en Arriate, que las hicieron. De estas de protección. Gobierno, oficial. De estas de protección. Y me dieron a mí una. Muy bien. Y ya nos fuimos allí. Y después de seguida nació el Salvador, que nació ahí. Nació en esa casa, ¿no? Nació ya en esa casa. Ella, Salvador estrenó casa. Estrenó sí, casa. Estrenó la casa y la Ana Mari también. Y la Ana Mari. Bueno, luego nació Ana Mari, que esta fue la que falleció con 3 meses. Con 3 meses. Porque además fue una inyección que le pusieron. Una inyección. Fíjate. Sería penicilina y no. La cosa es que cuando se le puso a las chispillas yo eché mano. Pero claro, en Arriate no había médicos. Claro. Había que ir a Ronda. Y no dio tiempo. Que quisimos correr. Claro. Es que en aquella época, hija mía, demasiado, ¿eh? Demasiado. No había coche, como ahora, que cualquiera tiene un coche. Entonces no había ni taxi. Bueno. Solamente en mi pueblo había un taxi y siempre estaba quitado del medio porque como claro. no había nada más que uno, pues siempre estaba ocupado. Bueno, un dolor muy grande, ¿no? Perder una niña tan chiquitita, tan chica, Angelito. Pero bueno, la vida es así. Y luego, cuando ya había fallecido Ana Mari, llega otra vez otro momento difícil en tu vida, que es tu marido, que fallece tu marido. ¿Cuántos años tenía Miguel? Miguel tenía 44. Era muy joven. ¿Que fue un accidente? Sí. ¿Qué pasó? Porque fue en Arriate, ¿no? Sí, no, pero el accidente fue aquí en San Pedro. Claro, cuando tu marido trabajaba... En la parada de autobuses. Sí, hay que contar que cuando tú tenías a Remedios, Isabel, a Paquita, Miguel Ángel, Salvador y Ana María había fallecido, tu marido que trabajaba en el campo, claro, ya en Arriate ya no había trabajo.
y un hermano de tu marido vivía aquí en San Pedro. No, que estaba trabajando aquí en San Pedro. Estaba trabajando aquí y le dijo a Miguel, vente para acá. Y tu marido dijo, sí, pero yo sin mi paca no me voy a ninguna no, parte. No, él se vino 3 o 4 meses, pero... ¿No quería estar solo? No quería estar solo y empezó a buscar y encontró esa casita. ¿En el ingenio? En el ingenio, pero por detrás en el campo. La parte de atrás del campo. Y te vienes tú con tus 5 hijos aquí a San Pedro. ¿Tú te acuerdas más o menos cuántos años tendrías, calculando un poco la edad de Juan Carlos? ¿Juan Carlos cuántos años tiene? Juan Carlos tiene 53. 53. Entonces sería hace 52 años más o menos cuando tú te vienes para acá. Y lo que es la vida con tus 5 hijos aquí, te quedas embarazada del pequeño, de Juan Carlos, con la mala suerte que a los 4 o 5 meses de estar embarazada es cuando fallece tu marido. No, a los 2 meses. A los 2 meses. Y Juan Carlos nació a los 7 meses de morir el padre. O sea que Juan Carlos no llegó a conocer a su padre. No, Juan Carlos yo tenía 2 meses de embarazo cuando el padre se murió. Fue un accidente aquí en San Pedro. Un camión, ¿no fue? De ahí no te puedo contar nada porque no me quisieron contar la mitad de las cosas. Claro. Y a poco me fui enterando, pero ya no... Claro. Lo que sí es que no llevaba papeles de ninguna clase en el bolsillo y ahora no sabía nadie quién era porque llevábamos aquí nada más que 5 meses. Claro. Y nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Y estuvo que está un tiempo en la puerta de Juan Jiménez, pero enfrente donde estaba el ambulatorio, sí, antes, que era donde, claro, allí lo tuvieron. A ver quién lo reconocía. Hasta que lo reconoció un muchacho que era David Arriate. Paca, eras muy joven cuando te quedas viuda. Yo 38. La historia muy parecida a la de tu madre. Casi, casi. Porque tu marido falleció en un accidente, igual que tu padre. No, mi padre murió de muerte natural. Mi padre murió, que estuvo malo mucho tiempo. Pero que también era joven. Sí, tu madre... mi padre, no sé yo, pero mi padre me parece que tenía unos 50 años. Muy joven. Claro, te encuentras en San Pedro, en un pueblo desconocido para ti, porque llevabas poco tiempo, con 5 niños, embarazada. ¿Y qué haces? ¿Te pusiste a trabajar en lo que había? Pues porque el Señor me puso a Juan Jiménez por medio. Juan Jiménez te ayudó mucho. Y nos ayudó mucho, y el pueblo nos ayudó mucho. El ingenio se portó muy bien conmigo, todo el mundo, que yo le doy las gracias ahora mismo. Claro. Ya que no se las he podido dar antes, a todos. En aquella época tan difícil, tan joven, con 5 niños, embarazada, el pueblo de San Pedro te ayudó mucho. Sí. Y tus hijas, Remedios e Isabel, se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar. Lo que podían, ¿no? Pero mientras sí, mientras no. Pues claro, tuve que el ingenio, estuve un mes en el ingenio antes de poderme venir, porque claro, Juan Jiménez me compró el piso y todo eso, pero tuvo, claro, que tener un tiempo. Claro. Entonces estuvimos un mes en el ingenio y la gente del ingenio se portó muy bien conmigo. Ayudándote, claro. Cada instante iba algunas personas, me llevaban a lo mejor una bolsa con comida, otras me llevaban dinero, en fin. Sí. Se portaron muy bien. Mucho, se portaron muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tus hijas, tus Remedios... A la que le doy las gracias a todas las que hizo por algo por mí. Bueno, pues de aquí, que de bien nacido sea agradecido, Paca. Y luego, pues claro, ya Juan Jiménez se echó cargo de cómo estaba allí mi hija trabajando. Sí, porque luego Isabel se colocó con Juan Jiménez. No, Isabel no. Remedio. La Remedio. Remedio, tanto Remedios como Isabel, bueno, ya se colocan a trabajar, ayudaban en casa, porque claro, había que ayudar... Claro. ...a la economía... ...y ahí donde lo que tú dices... ...que Juan Jiménez te buscó un piso donde vivir... ...sí... ...o sea que te echó una buena Juan mano... ...Juan Jiménez, ¿no?, me buscó un piso donde vivir... ...pero me lo dio amoblado y todo... ...madre mía... ...sí, me lo dio con... ...una familia estupenda... Pues ...Juan se portó estupendamente bueno, contigo... ...bueno, el pueblo, ¿no?, lo ayudó mucho también... ...por claro, lo visto, sí, según claro, me enteré yo... Porque claro, él demasiado hizo, que lo compró y lo... Claro. Después no nos quiso cobrar nada mientras estuvimos viviendo, y cuando ya en aquellos entonces, claro, yo tampoco
puedo hablar mucho porque no me enteraba de la mitad de las cosas. Pero fue muy generoso y pero eso sí tú lo sabes. Cuando ya me dieron un poquito de dinero que me dieron por la muerte de mi marido, yo le compré el piso. Muy bien, muy bien. Muy bien, Paca. O sea, que tú has trabajado toda la vida. Aquí en San Pedro has trabajado siempre. Sí. Sacando a tus hijos adelante. ¿Y has trabajado en qué tipo de cosas? Porque como en mi pueblo no había trabajo, digo, ¿a qué me los llevo? Allí no tienen ellos claro. vida ninguna. Uh-huh. Aquí tenían la vida de si trabajaban en algún sitio, como estaban las dos mayores, luego el Miguel, eso era, el trabajo era para él, muy vida. Dice, mamá, que mira, que este verano voy a trabajar en el bar de fulano, ya se colocaba. O sea, que tus hijos han arrimado ellos el hombro. Me han arrimado a mí mucho, 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 mucho. Bueno, tus hijos al final, yo no, ¿ya te has quedado toda la vida en San Pedro? Ya. Paca, ya es tu pueblo también, ¿no? Ya llevo aquí mucho más tiempo que mi pueblo. Más que tu pueblo. ¿Tú sueles ir de vez en cuando a Riate o ya vas poco? He estado yendo mucho. Se está yendo, ¿no? Pero ya no puedo. Ya ahora no. En Los Santos he estado. Sí. Porque el más chico me ha llevado porque como tengo allí las dos niñas enterradas, pues claro. Claro, ellas murieron allí. Y tengo allí las dos enterradas y me las arregla una sobrina mía. Claro, tienes costumbre por parte de mi marido. Tienes costumbre de ir. Pero tengo costumbre de ir todos los años. Pero ahora con esto de la pandemia y eso, pues no he podido ir. No ha podido ser. Pero este y año ahora, ha sido... este año me ha llevado mi hijo, Juan Carlos. Juan Carlos, estupendo. Ay. Bueno, has vivido aquí siempre, ya tus hijos ya están encarrilados, pero bueno, hace no mucho ha fallecido un hijo tuyo, Salvador. Que tú la... No, Miguel. Tu hijo Miguel, perdón. Mi Salvador también estuvo casi a la muerte. Estuvo muy malito. Mi Salvador al mes y medio sí. tuvo otro accidente. Y le pilló con un guarrito en la mano y se lo hincó en el brazo. Pero se ha recuperado. Y se abrió la cabeza y todo, pero gracias a Dios se recuperó y se ha puesto bien y no le pasó nada. Pero claro. Si no, al mes y medio me quedo, sino otro con claro. la misma historia. Bueno, a ti tú lo has pasado muy mal con la muerte de Miguel, porque además tenía un carácter, era muy madrero, ¿no? Poquillo. Bueno. Bueno, mis hijos que están siempre pendientes todos de... Hay unos más y otros menos, pero todos están cuando yo estoy bien, no están. Están desentendidos, pero cuando ven que me pasa lo más mínimo... Ahí están todos. Ya no me dejan ninguno. Claro. Ya no. Bueno, hay que decir que... Están todos pendientes. Ahora me han puesto una mujer para de noche. Sí. Bueno, pues ahora el sábado la muchacha tiene que descansar. Que descansa, claro. Pues no me dejan sola. Hija mía... Pues yo, oye, dejarme que yo estoy estupendamente bien no me y todo. Sola. ¿No? La han puesto por toca. Un sábado uno, otro sábado otro y otro sábado otro. Claro. Y ahí no hay quien resuelva. Y al que le toca se viene y ya está. O sea que tú estás bien. Yo bien. No tengo quejas, quejas. Algunas veces le digo que hacen más de la cuenta. Mira, pero que además que tú eres una mujer siempre muy independiente, porque te podías haber ido a vivir con alguno de tus hijos, pero tú has querido estar en tu casa, tienes sí, alguien que te ayuda. Me quedé viuda muy nueva, antes me voy. Claro. Ellos ahora tienen que vivir su vida, porque ellos también tienen su historia. Claro. Porque esta vez se quedó viuda con el mismo con la misma tiempo edad que yo, con la misma edad que yo. Madre mía, hay que ver lo que es el destino. Casi de con la misma edad y el marido con la misma edad de mi marido, con 44 años. Madre mía. Ha tenido que criar a sus hijos. Bueno, pero ahí has estado tú también para ayudarla, ¿verdad? Claro. Hombre, sí. A cada uno cuando le toca. Sí, señora. Oye, pero ¿cuántos nietos tienes? Tengo 11. 11 nietos y... Y 6 bisnietos. Y, madre mía, tú tienes una familia hermosa. Una familia grande. Tú has dicho antes, Paca, que con esto de la pandemia... Sí, pero sin embargo ellos han estado más que pendientes de mí. Eso te digo, tú has estado en casita, que no te... Yo no he salido para nada. Para nada. Pero ellos venían, me colgaban la comida o me la ponían a la entrada y me cerraban y se iban, porque claro, no podías otra cosa. Bueno, ya acaba la pandemia, gracias a Dios, ya se ha retomado otra vez la normalidad. Ya está otra vez. Y hace poco, has cumplido a los 90 años, te hicieron un cumpleaños muy bonito. 90 años. A los 90 años no me lo pudieron hacer.
ay, no me acuerdo por qué, por la cuenta de la pandemia. Sí, era, claro, con la pandemia, la hace 2 años. Era que no se podía juntar mucha gente. Me lo hicieron a los 91. A los 91. Pero me dieron una sorpresa. Porque grande. Fue una fiesta sorpresa. Pero de las grandes. Ahí estuvieron todos tus nietos, todos tus bisnietos. A mí me dijeron que iba el chico, sí, Juan Carlos, Juan me Carlos. Dijo, arréglate, que vamos ahí a tomar una copa por ahí. Digo, niño, venirse ustedes aquí, que yo no tengo ganas de salir. Ah, que eres tonta, venga, vámonos, total. Que me tuve que arreglar y me fui. Y ahora cuando yo llegué al sitio donde el restaurante que era, sí. Sofía, ¿la conoces? Sí, no, no. Ah, Sofía, ¿quién? El restaurante Sofía, no, no lo conozco. No, aquí en San Pedro. Sí. No, no total, lo conozco. Pues cuando llegamos estaban las luces apagadas, llegué, me ¿tú no bajo. Te olías nada? Yo no sabía nada, yo para mí era que me llevaba a tomarme una copa. Ya está. Cuando se levantó aquella banda de palomos, como lo digo, aquella banda, mira, los nietos, los hijos, los... ¡Qué bonito! Además, aquello, cantándome el cumpleaños. Más bonito que nada, es un recuerdo precioso. Y por si era poco, ¿sí? Había una familia que estaban tomando allí copas, que después me enteré yo, yo me creí que era que yo la habían hecho y dice que no. Una muchacha con una guitarra, ajá, y el matrimonio cantando. Y ahora cuando yo llegué, me cantan con la guitarra el cumpleaños. Bueno. Así que me quedé corta. Fíjate. Digo, de tuyo, y digo, ¿cómo esto? Pues hasta la muchacha se agarró a mi cumpleaños. Hombre. Y me cantó eso. Para acá no todos los días se cumplen 90 años, ¿eh? Pero todavía me queda más. Hombre. Todavía me se parece, o sea, cuando ya terminaron de cantarme el cumpleaños. Sí. Pues tanto que salga el novio, que salga el novio. ¿Qué demonio estás haciendo? Que salga el novio. Madre mía, que esto. Y sale un hombre con la mascarilla puesta, sí, muy grande la mascarilla para que no se le conociera la cara. ¿Y quién era, Paca? ¿Quién era? Con una gorra, no, para que no lo reconociera, claro. No lo... Y sale y se pone por delante de mí. Y yo me quedé que no, yo no lo conocí. Claro, ¿quién es este? No, no, no. ¿Quién era, Paca? Y mi hija me dice, mamá, ¿tú no conoces a este hombre? Digo, yo no, hija. Y entonces él se quitó la mascarilla, la cara, y era mi hermano, el que está en Francia, y la mujer. No te puedo creer. Eso sí que no te lo esperabas. ¿Tu hermano, cómo esto se sí llama no, tu hermano? Mi hermano se llama Antonio. Antonio vino expresamente para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños, y estaba lo de mi hija esa, pero no me habían dicho nada. Una alegría. ¿Y tienes fotos de ese momento? Ellos sí, yo ni uno. Hay fotos del cumpleaños con Antonio, con su hermano. Y un vídeo, pues lo vamos a poner. Bueno, 90 años cumpliste hace 2, se celebró hace 1 año. Paca, ¿tú no crees que hay que celebrar la vida todos los días? Debía de hacerlo. ¿Verdad? Tú eres una mujer optimista, eres una mujer muy cariñosa, muy amorosa, porque tus nietos y tus bisnietos te adoran. Y además, sobre todo, les gusta mucho que seas una mujer independiente. Sí. Tú vienes aquí al centro a gimnasia. ¿A qué más estás apuntado este año? Me he apuntado a gimnasia y a tai chi. Y a tai chi. ¿Y qué? Me he apuntado a memoria, pero lo primero, que la memoria no me gusta mucho. Me gusta más deshacer en mi casa. El crucigrama. No. Sopa de letra. Sopa de letra. La sopa de letra. Pues sopa de letra me gustan más. Pero es que lo que pasa es que la hora de la gimnasia, sí, y la hora de la memoria es la misma. Es la misma. Y no puedo. O sea, que tú prefieres hacer... Yo prefiero, sí, hacer un poquito de gimnasia, sí, que te viene muy bien. A mí sí. Te viene muy bien. Bueno, te veo que vas con un andador. ¿Por qué? Porque me duelen mucho las piernas, me ahogo mucho, porque a pesar de que parece que estoy bien, no es todo el monte orégano. Bueno, alguna goterilla tendrás, ¿no? Alguna goterilla. Pero bueno, pero tú siempre has sido... Me ahogo mucho. Claro. Y no puedo hacer las cosas de mi casa, no las puedo hacer. Claro. Yo eso de la fregona, barreto, eso... Bueno, pero eso ya lo he hecho muchas... Pero ya hecho, eso me los hacen. Y ya la he hecho ya me mucho. Quedo yo tranquilita por la tarde. ¿Cómo te entretienes?
¿Qué te gusta hacer por las tardes? ¿Te echas la siesta? No, siesta no. Es una rareza de que yo me quede dormida, pero me quedo mirando a lo mejor las novelas. Ajá. Me quedo mirando cualquier cosa que entonces me guste. ¿Tus crucigramas? Ahora han puesto, también hago crucigramas en los ratitos que yo veo que sí. Eso, hago crucigramas. Salí no salgo. No mucho. Porque ¿no? Hace frío. Claro. Y ya mis hijas no, sobre todo esta, porque la otra que está... La otra no puede, la criatura no puede atenderme. Bueno, oye, ¿cómo van a ser estas navidades? Porque me imagino que en tu casa, de siempre, se ha hecho las navidades en tu casa. Ahora ya últimamente, ¿qué os vais eligiendo en casa de uno, en casa eso de otro? Eso ya, hasta que no se hace, no se puede saber. ¿Tú te dejas llevar? Yo me estoy en mi casa tranquilita cuando me dice, mamá, te tienes que ir con este o con el otro. Pues allá que voy yo tranquilita y fuera. Tú te da igual con uno y con otro porque a los quieres a todos yo, igual. Para mí son todos iguales. Son todos iguales. Este año te vas a venir con este, bueno, pues con este me voy. El otro año le toca al otro, bueno, pues con el otro me voy. Pues, en mi casa se han hecho siempre. Claro. Pero... Ahora ya no, que has trabajado mucho. Ahora le toca a ellos. Ahora, claro, muchos cacharros has tenido tú que fregar, muchas noches buenas, con la mesa llena, sí. Gente por todos los... Eso ya ahora te toca que te lo hagan a ti. Ahora sí, ahora ya me los hacen a mí. Ya, bueno. Que sean... Esta noche te vienes conmigo y no saben dónde me van a sentar para que esté mejor. Bueno, ¿tú te encuentras bien, Paca? A pesar de que has tenido algunas pérdidas que te han... Que tú dices que te han roto mucho, pero tú tienes unos hijos que te adoran. Sí, porque también mi genio es así. Hay veces que me apago, pero mi genio no es de apagarme, mi genio es de... ¿De seguir para adelante? Lloro muchas veces de coraje, de ver que no puedo hacer las cosas. Fíjate. Y chiquilla, con lo que has hecho ya no tienes bastante. Pero... Y a veces tú dices... No. Algunas veces es que sentar puedo con el mundo. Además, y en pie no puedo conmigo. Claro, tú haces aquí y dices, yo haría esto, esto, esto y esto, pero a veces el cuerpo no te sigue. Exactamente. Pero bueno, tú tienes 92 años preciosos, estás muy guapa, Paca, de verdad te lo digo. Dices, estoy muy estropeadilla, yo te veo muy guapa, te veo muy bien. Tú siempre has sido muy presumidilla. Un poquito llevas siempre me tus ha gustado. Cositas. Siempre te... Es que eso es muy bueno. Cuando una tiene decirte, ganas con yo... la... Me he levantado, he hecho las cosas de mi casa, pero para salir a la calle mis labios pintados, sí, señora. Bien peinadita y vestida de limpio, me ha gustado salir. Y así una parece, es que eso también te ayuda, emocionalmente la cabeza te dice, cuando tú te arreglas, te peinas, te pones tus pendientes, te pintas un poquito los labios, oye, parece eres que sales, otra. Eres otra, claro que sí. Pues para acá, ya termina el programa, hemos hecho un repasito. Yo creo que a ti clases de memoria no te hace falta, porque tú te acuerdas muy bien. No, yo sí me acuerdo de todo, de muchas cosas. De muchas cosas, de las buenas y de las no tan buenas. De todo. Pero si te quedaras con algo bueno, si yo te dijera, Paca, vamos a terminar con algo bueno en tu vida. ¿Qué sería lo bueno en tu vida? ¿Con qué te quedarías? De todo lo que te ha pasado, de lo bueno, ¿con qué te quedarías? Por haber tenido mis hijos. Ole, sí señora, tus 7 hijos. Mis 7, que la única pena que tengo es que no los tengo, ni a él, ni a mi marido, pero bueno, eso misma. Ya hay que dejarlo atrás, pero con que me deje los que tengo y que vivan a gusto. ¿Y felices? Y felices, y pasen lo mejor que pueda, el tiempo que le queda, que tengan salud, con eso tengo bastante. Sí, señora, pues con eso tenemos bastante, Paca. ¿Te ha gustado este ratito que hemos echado? Muchísimo, bueno. No terminaría hasta la noche. Sí, señor, a mí también con me gusta. Con estar a la vera tuya. Muchas gracias, y a mí que no me gusta hablar, yo estaría aquí contigo. Entonces nos hemos juntado las dos. Nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Pues Paca, espero que cuando veas esta entrevista en la tele, que la vas no a ver. No la voy a ver. Sí, la vas a ver, mujer. Dice ella que no les llega televisión Marbella a su casa. Yo haré porque tú veas el programa. Tenía yo las tres en la misma habitación, en la misma tele. Pues hablaremos con mi jefe a ver si... Que te y ahora sí. Resulta que estuvo una temporada que no había... Y yo pregunté, dice, no, pues la televisión sirve. Total, que el marido de mi nieta lo sabe arreglar, sí. Y no me las arregló, me las puso, pero al poco tiempo... Se ha ido. Se ha ido otra vez, pues, y ha venido otra vez a arreglármela. Pues yo hablaré con mi jefe para que te vaya a ti, pero a ver, porque tú no ves la tele. Ahora dice que mi televisión le hace falta 3 letras, HU, yo no sé qué, porque han puesto algo nuevo en la televisión de Marbella. Sí. HU, no sé qué, con H empieza. ¿Tú sabes de lo que está hablando? Y no se coge.
¿UHB? Ah, el HD. Ah, HD. Ya ella cómo sabe, yo no me estaba enterando ya. Y, bueno, y la única que cojo es la M95. La M95, bueno. Pero ahí no la echan. Bueno, pues vamos a buscar a alguien, por favor, que pone una televisión que para que pueda ver en HD, para que me veas a mí en la tele. ¿Eso es lo suyo? Pues a ver, por favor, vamos a ver si vamos a ver si hacemos una donación con una tele con HD, para que me vea para acá en su casa. Me veas para acá en su casa. Pues para acá. Yo veo mucho los Marbella, pero como me la han quitado. Pues algo tendremos que hacer. Mira, te va a ver mi jefe, te van a traer los Reyes una tele. Paca, muchas gracias por este ratito. Igualmente, hija. Me ha encantado, que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, porque ya me han dicho tus hijas que tú eres muy cardeosa, que a ti te gusta mucho la feria. Y me ha dicho un pajarito que ha habido días que tú estabas en la feria hasta las tantas de la madrugada. Pues sí. Claro. Pero de noche no. De noche no estaba yo tanto como ellas dicen. Lo que pasa es que le gusta de eso. De día sí, de día me iba todo el día. A feria todo el día. Me iba a la tercera edad. Me hartaba de comer allí, pagando o sin pagar, como un cartaba. Me encanta, me encanta. Y me venía ya de noche. Bueno, pero que ha sido reina popular en el año 2000. También. Ay, has vivido cosas también muy bonitas, Paca. También. Bueno, pues con esta foto de la reina popular del año 2000, que parece mentira, pero han pasado 22 años, que estaba muy guapa, nos vamos a despedir. Pues nada, que me ha gustado. Y a mí también. Yo lo agradezco mucho. Muchas gracias. Y no sé si habré metido la pata en algo, perdonadme si la he metido. Porque otra cosa. Muchas gracias, cariño mío. Dame un besito grande. Adiós, preciosa. Da gusto verte, hija mía, tan yo guapa. Yo te conocí a ti de la feria. De la feria, de nuestra... cuando estaba en la caseta. Claro. A las dos de la ti, feria, todos los días metía. A ti y a la Bárbara. Ala, os tienes visto. Pues nada, yo sigo con ella hablando y ustedes hasta la semana que viene. Vito, te viste de gitana también, ¿no? ¿Qué? ¿Tienes traje de gitana? No, eso no me lo he puesto nunca. Ah, no, pues es que no. Pues hay que arreglarlo, ¿eh? Pues yo, el gitanerío no me ha gustado nunca. Las flores, ponérmelas así. Pero eso de ponerme mi florecita sí me ha gustado siempre. Pero flamencona no. Pero luego la vestía de gitana no. No, pues yo tenía más remedio. Pues yo me tenía que vestir, aunque estuviera gorda me las tenía que poner. Bueno, pero yo es que no me he vestido nunca. Bueno. Pero bueno, sin el vestido te he disfrutado todo lo que he podido. Además de verdad. Pues nada, hasta la semana que viene. Pues nada. Muchas gracias. Igualmente.